Buenos días. Cansado. Cansado, cansado. Sí, porque el, el directo nos requiere una rigurosa presencia y hoy me he despistado, se me ha sincronizado mi reloj atómico y he tenido que venir corriendo. Hombre, lo que tengo que agradecer, Xavi, es que a todos los colaboradores, salvo fuerzas mayores, siempre acabáis cumpliendo con la palabra, ¿no? Que es, que es una maravilla. El compromiso y la palabra de una persona creo que es lo más... Uno de los grandes valores ¿no? que tenemos como humanos, es decir, la capacidad para comprometernos y, y no fallar. Si fallamos es porque queremos, no como las máquinas, que fallan porque se equivocan y no saben más. Las máquinas, las criptomonedas, la inteligencia artificial está a punto de haber lo que pronosticamos. Vaticinamos, nos gusta avanzarnos en el tiempo. ¿Cómo es, Xavi, que nos gusta tanto avanzarnos en el tiempo en nuestras predicciones? ¿Qué Yo opinas? Realmente opino que, que no, no es que estemos hablando de futuro, es que estamos hablando de un presente que la gente no ve, eh, en, su, en su conjunto. Yo creo que, el, que lo que hacemos aquí no, se, no es realmente hacer de Nostradamus, no estamos haciendo de Julio Verne y postulando cosas que ocurrirán de aquí a 50 años, sino que esta realidad, eh, al evolucionar tan 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 rápido, Hace que ciertos aspectos de nuestra sociedad, como es la criptomoneda, de la que hoy os vengo a hablar, una serie de cuestiones creo bastante interesantes, eh, son temas reales y de actualidad. No es algo futurible, no es en ninguna elucubración, sino que simplemente quizás no le dedicamos, o, o, o los medios generalistas, o nosotros en general, la, la suficiente atención como si fuera algo que todavía está muy lejos. Y es que la tienes encima, esto es como, como el cuento de la cigarra, ¿no? Es decir, ya está empezando a navar y tú todavía estás pensando en, no, tranquilo, ya lo haré más adelante, no, no, esto está aquí, la IA está aquí, las criptomonedas están aquí, han salido a bolsa esta semana, el Bitcoin ya cotiza en bolsa, el precio de salida más de mil euros, o dólares, perdón por Te, moneda. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar del Bitcoin, que estaba sobre 25 o 30 dólares? Eh, a 30 dólares estaba cuando, cuando yo lo vi por primera vez. Qué pena no haber comprado un buen puñado, ¿eh? Fíjate, eh. Bueno, a veces, a veces no, son, no es querer, sino poder. O sea, bueno, confiar en este tipo de sistema. Y... Porque una cuestión, eh, a nivel de, de, de mercados, y tú, Xavi, que eres empresario y del mundo de las tecnologías, también, aportas muchísimo. Hay, hay una cosa que está sucediendo el precio del petróleo está superando por primera vez los 65 dólares en dos años y medio. Por otro lado, el regulador de Estados Unidos avisa que la gente ahora se está hipotecando y no para comprar una casa, sino para comprar bitcoins. Estamos en la antesala, no diría las puertas, pero sí, en la antesala de otro, como diríamos en catalán, de una patacada, de otra castaña económica de otra crisis en, en un formato absolutamente diferente quizás hasta el que ahora habíamos conocido y, me, y centrándonos en el tema de las criptomonedas? El, el Bitcoin puede suponer la desaparición de la economía tal como la conocemos. Tiene el potencial. Antes de entrar a hablar del Bitcoin, me gustaría, porque estoy segurísimo que a muchos de nuestros oyentes el Bitcoin le suena a un juego de ordenador o a un, una marca de zapatillas, eh, expresar, vamos a... Quiero hacer un pequeño resumen muy rápido para, para aquellos personas que no sepan lo que es el Bitcoin, un poquito qué es la criptomoneda, qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es básicamente un, un algoritmo matemático, ¿vale? Es una fórmula matemática que genera una serie de, de cadenas. ¿vale? Seguro que eso era lo de blockchain, ¿vale? Y poseer esas cadenas, eh, tenerlas tú en tu poder, se supone que puedes intercambiarlas por cosas no deja de ser ese dinero virtual que nosotros podemos adquirir pagando dinero de verdad en muchísimos de estos juegos masivos de internet, donde pues como los Sims o el MySpace o muchos de estos juegos tú compras con dinero de verdad y pues te dan armas, bonus, muebles o cosas por el estilo. Bien, pues es llevar este este concepto de la economía de los juegos donde nosotros en muchos de estos juegos online compramos con dinero real para tener ventajas en el juego Llevarlo a la realidad, donde yo con dinero de verdad lo compro por dinero lo cambio por dinero virtual y con ese dinero virtual no adquiero cosas para el juego, sino que adquiero cosas reales. Obviamente, cuando ya se trata no de tener un Ferrari virtual en mi cuenta de, de mi juego, de mi ente eh, virtual del juego, sino tener un Ferrari de verdad en la puerta, ahí tiene que haber una regulación, tiene que haber una seguridad. Entonces, eh, los bitcoins son eso, una moneda virtual, y aquí. Vamos a empezar por este ejemplo, ¿no? Se parece a esas monedas que nosotros podemos comprar con dinero real en muchos de los juegos que existen por ahí en internet. Eh, se fabrican bitcoins. Sabemos que los dólares, hay una máquina que va haciendo dólares, pum, 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 y que es uno de los grandes problemas de la economía norteamericana que esa máquina no ha parado de hacer dólares en la vida. Con lo cual, el número de dólares en circulación, al ser cada vez más alto, pues la moneda se va devaluando. A menos que no crezca el valor del país contra más monedas se emitas, eso es una cosa básica de la economía, pues obviamente esa moneda pierde valor. Hasta llega un momento pues como que se emite mucha moneda y en momentos de crisis o lo que sea, pues por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, teníamos que una barra de pan pues podía costar millones de francos o cosas por el estilo. ¿Vale? Cada cuánto se produce moneda? Pues casi cada 10 minutos, aproximadamente. ¿Quién es el que genera esas monedas de la nada, por así decirlo? Son los mineros. La minería de Bitcoin. Esta palabra, que seguro que os suena, básicamente consiste en, y aquí está uno de los grandes Trucos, por así decirlo, o, o características del Bitcoin. El sistema financiero mundial está regulado por los bancos centrales. ¿vale? Estos bancos centrales, además, se pueden, de, de, digamos, tener cierto sometimiento a otros organismos supranacionales, como podría pues, ser la Unión Europea, eh, el organismo que está por encima de los bancos centrales de los países, el sistema norteamericano pues la Reserva Federal, etc. etc. Eh, estos sistemas son los que regulan la cantidad de dinero, su valor y controlan toda esa economía. Está todo centralizado en manos de muy pocas personas y sobre todo responde a unos intereses políticos muy bien definidos. Porque estos, estos bancos, digamos que, eh, como todos sabemos, están manejados por políticos o a la inversa o pagan a los políticos, como queráis. El caso es de que esta red que controla el Bitcoin está formada por millones de ordenadores de usuarios particulares. Con lo cual, aquí ya tenemos una de las primeras cosas. No existe un gobierno central, no existe un sistema político, no existen unos intereses, eh, digamos, geopolítico-financieros que puedan controlar al Bitcoin, porque es una red inmensa de ordenadores interconectados entre ellos. Cada una de aquellas personas que presta su ordenador para validar las transacciones, y los ordenadores de la red guardan todas y cada una de las transacciones realizadas en Bitcoins, todas, para darles validez, o sea que básicamente, y a muy grosso modo, para poder robar bitcoins tienes que piratear los millones de ordenadores de la red de Bitcoin, para que todos ellos tengan esa operación donde tú dices que te han dado mil bitcoins. Para eso tienes que piratear toda la red. Una red de millones de ordenadores repartida por todo el mundo. La empresa es tan complicada que lo hace no por dificultad, porque piratear un ordenador doméstico para un hacker es un... Coser y cantar, pero cuando tiene como tarea piratear 23 o 13 millones de usuarios que se estima que tiene ahora el Bitcoin, 13 millones de ordenadores, pues bueno, tienes un poco de curro por delante, localízalos, piratealos y metales a todos a la vez esa operación. A no ser que haya un propio sistema informático, eh, digamos una inteligencia artificial que ya actúe de forma autónoma. Que puede acceder a ellos en milésimas de segundo, ¿no, Xavi? Sería muy complicado. La verdad es que sería muy complicado porque todos los ordenadores además tendrían que estar en línea a la vez. Porque basta que uno esté apagado, se encienda y hay discrepancia automáticamente en las bases de las, de las transacciones. Y el sistema, digamos, que es robusto precisamente por su deslocalización. Un poquito es el concepto que tenía la película de Terminator, donde cuando intentaban acabar con Skynet, al final se dan cuenta que Skynet está en todas partes. Es un poco lo mismo, el mismo concepto de Matrix. Sistema de inteligencia artificial que aquí ejerce de malo, de antagonista de los héroes, llega un momento que, como está repartido por todas las máquinas del planeta, su dimensión es tan grande que es imposible acabar con ella, solo por lo, por lo grande y lo repartido que está. Un poquito es lo que pretenden o, digamos, cómo se ha construido el, el Bitcoin. Los mineros, como decía, estas personas que prestan su ordenador para formar parte de la red, a cambio de validar estas transacciones, reciben una pequeña cantidad de Bitcoins en compensación que se generan de forma automática por parte del algoritmo para premiar a los que mantienen el sistema. ¿A alguien le suena la palabra comisiones bancarias? Bien, pues es un poquito lo mismo. Pero, eh, eh, ¿hasta cuándo? ¿Quiere decir cuántos bitcoins eh, hay ahí? ¿Son infinitos? ¿Se pueden crear tantos como se quieran? ¿Le pongo ahí más mil millones? No. Solo hay 21 millones de bitcoins que está programado que existan, no pueden haber más. Y se supone, se supone, que aproximadamente para el 2140 se habrán repartido todos. Es decir, la primera emisión de bitcoins es de 21 millones de bitcoins. No se han generado todos, se van generando a partir de la minería. No se generan de la nada. Eh, no recuerdo ahora si has hecho alguna edición especial de emisión de bitcoins, pero básicamente no se hacen. Y eso es lo que está haciendo que la ley de oferta y demanda, al haber un número limitado de bitcoins, haga que el precio del bitcoin se dispare. Porque si no tenías tan sencillo decir, ¿quién quiere bitcoins? ¿Emito dos millones más de bitcoins? Y chimpón, ¿no? Pues no. Como hay un número limitado, por eso el que quiere bitcoins tiene que pagarlo al precio del que quiere venderlo. ¿El creador del bitcoin es un genio, según mi bueno, opinión? Son matemáticos. Piensa que la, las cadenas, o como hablamos de los blockchains, son algoritmos eh, matemáticos eh, que, digamos. Eh, no han desarrollado solo una persona, como los grandes desarrollos. Hay muchas personas que estaban influyendo, desarrollando en paralelo todo este tipo de tecnologías. Existen no solo el Bitcoin, el Ethereum, el Bitcoin Cash, existen infinidad de monedas virtuales. De hecho, incluso muchas compañías privadas están emitiendo su propia moneda virtual. Nadie te impide que tú te hagas tu propia moneda. Otra cosa es que la gente la reconozca para cambiarla o para transaccionar con ella. Pero digamos que, 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 que los bitcoins vamos a verlos de todos los pelajes y colores. O sea, los, las monedas y las criptomonedas existirán, digamos, tanto tantos como compañías telefónicas, por así decirlo. Porque realmente, es, básicamente, es eh, entre los usuarios que tenemos esa moneda, la compartimos, eh, si queremos darle valor e intercambiarla. El bitcoin nació con un espíritu muy global, pero ¿quién no nos impediría, por ejemplo, tener un bitcoin con un ámbito más regional o nacional? donde esa moneda solo sirve para intercambios dentro del, de la red de una zona geográfica concreta, con una afiliación política o cultural concreta, no me voy a meter en más. Obviamente, si todos los usuarios están concentrados dentro de esa zona, para ellos esa moneda virtual tendrá mucho valor porque la intercambiarán entre ellos. Con lo cual el Bitcoin ya para empezar el juego de la divisa, por así decirlo, se escapa el control de las fronteras, porque si hacemos un... ya no me sale un ejemplo, ¿no? ¿Y si hago yo un Bitcoin, una moneda virtual, solo para intercambiar entre los países, países mediterráneos? Destinada al comercio marítimo. Nadie me lo impide. Si consigo que se afilien todos los países del Mediterráneo, ya tengo una, una poderosa moneda, una criptomoneda. ¿Podrán intercambiarse las criptomonedas unas entre otras? Ah, amigo, aquí está el kit de la cuestión. Esta es otra cosa que todavía falta por madurar. ¿Puedo cambiar de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum? ¿Habrá conversiones y serán en proporción uno a uno diferentes entre las diferentes criptomonedas? ¿Necesitaré, si quiero pagar con una criptomoneda en un ámbito o una zona muy concreta, convertirlo a una criptomoneda de la zona? Todas estas preguntas eh, irán surgiendo. Son cosas que están en desarrollo. Pensad que es una nueva moneda, una nueva forma de economía. Una nueva forma de economía que todos los gobiernos nos van a decir que es mala caca, esto no se toca, esto no puede ser, ¿por qué? Porque se escapa a su control. Es así de sencillo. Se acabará escapando Xavi al control de los uh, estados, de los países. ¿Hasta qué nivel puede llegar el tema del Bitcoin? ¿Ser real o se está trabajando en la sombra para pues uh, implosionar el Bitcoin y que quede simplemente en mera anécdota de la era tecnológica? que llegó a valer aquella criptomoneda 17.000 mil dólares y que en tan solo dos semanas subía siete eh, mil dólares su cotización el, el, el digamos la cuestión es más profunda si los gobiernos acaban con el bitcoin como eh, criptomoneda o lo intentan eh, primero tienen que acabar con la neutralidad de la red y tienen que militarizar y digamos mm, imponer su dictadura dentro de la red porque Internet, digamos, como herramienta, lo que nos permite es eso, un poco escapar al control. Si la red de Bitcoin ha de caer, va a ser porque cae la neutralidad en la red. Todos sabemos, porque ya lo he dicho en este programa más de una vez, que existe una cosa que se llama la deep web. Y que los gobiernos eh, no, digamos, hoy por hoy no llegan a todas partes. Si quieren llegar a todas partes, realmente tendríamos que convertir el planeta en una supercárcel donde todas las comunicaciones estarían controladas, la privacidad como concepto de individualismo humano ha desaparecido y digamos que una dictadura autocrática de los gobiernos por, por controlar hasta el último céntimo de nuestra producción eh, digamos, eh, se ha impuesto y por lo tanto no somos más que máquinas en una supercadena de producción. Eh, obviamente eso les gustaría a ellos, estoy convencido. Pero yo estoy convencido que el espíritu humano, que sobre todo es libre y, y lo que no le gusta es pagar por cosas que no ve, eh, lo, se lo va a poner muy difícil. Aparte de que, obviamente, podemos derivar hacia la Deep Web y las zonas de, digamos, servidores de Internet no controlados directamente en la red visible, el, el Bitcoin. Eh, Esto, recuerdo que hace ya un par de años hablaste profundamente en dos programas sobre la Deep Web y, y mucha gente preguntó: ¿cómo puede ser? que en mi propio ordenador haya otro entre comillas buscador otro Google en lo cual necesita una serie de recorridos especiales para acceder cómo puede ser bueno es que hay que entender la red como que Google lo que te hace imaginemos que Internet es una casa que tiene muchas habitaciones e Internet solo busca en una de ellas y lo que no está en esa habitación dice que no está pero Internet tiene muchas habitaciones todo es tener la llave Vamos a irnos a la película de Matrix ¿no? para abrir las puertas de esas habitaciones. Y ahí en cada habitación podemos encontrar cosas bien diversas. Y obviamente ahí están los mitos de la Deep web, ¿no? Siguiendo con el tema de la, de la criptomoneda, eh, lo que os quería comentar sobre todo es decir, bueno, dejando aparte esta este, este de banda este, este asunto que hemos tratado, ¿no? De si podrán los gobiernos acabar con ella, vamos al, al por qué la gente quiere utilizar la criptomoneda. Eh, estamos al, al, al orden del día en todos los países occidentales la palabra corrupción parece el acompañamiento de todas las comidas es decir, a mí ya llega un momento que dices ¿qué quieres con la carne? corrupción, oro, perdón, ensalada ¿vale? porque obviamente es noticia tras noticia tras noticia es un hecho de que el poder político roba roba mucho y desfalca mucho y el que diga lo contrario es que se ha despertado hasta mañana y viene de Marte el ciudadano Tarde o temprano, eh, yo creo que ya estamos todos bastante cansaditos y dices: vamos allá. Tenemos que hacer dos opciones: hacemos una revolución, le pegamos fuego, cortamos cabezas, en plan revolución francesa, y buscamos que haya algún político que no sea corrupto. Los hay, los hay. Pero yo creo que el poder corrompe. Por lo tanto, yo me voy a aplicar el viejo dicho de Cervantes: allá donde fueres, haz lo que vieres. Si tú robas, porque no voy a robar yo. Si tú desfalcas, si tú evades, porque no voy a evadir yo. Y el Bitcoin, y ya no solo para los pobres desgraciados, los trabajadores, que no tenemos nada que evadir, sino para las grandes empresas. Tener cientos de miles de millones guardados en Bitcoins están fuera del circuito financiero y por lo tanto fuera del control de la fiscalidad. Ese dinero existe y con ese dinero puedo comprar cosas y ese dinero cada vez vale más encima. O sea, encima es una inversión. La gran demanda del Bitcoin. Y ahora yo, sin ser economista, me pregunto, ¿no podría venir por todas aquellas empresas que necesitan adquirir grandes cantidades de dinero en bitcoins para tenerlo guardado y que sea dinero que no existe? Ya no es ni dinero negro, es dinero virtual que está ahí, pero no existe de cara al fisco. Y así estoy defraudando, por así decirlo, guardando mi dinero de una manera que ellos no pueden localizar. Porque recordad, el bitcoin es anónimo. El bitcoin solo está asociado a una dirección de correo electrónico. Nada más. Nada más. No nos identifica ni la persona, ni el país, ni la entidad. Solo es una dirección de correo electrónico. Un servidor de correo electrónico, una dirección, nos la abrimos con un nombre que nos dé la gana por menos de 50 euros al año. O sea, pensad esto. Entonces, además, hay un dato muy importante que he encontrado precisamente hoy cuando estaba preparando el programa, que nos explica que el cuarenta por de los bitcoins emitidos se encuentran en menos de mil personas o mil cuentas de correo. Es decir, mil entes, aquí podría ser personas, entidades o empresas, controlan prácticamente el 40% de los eh, bitcoins emitidos. O sea que además estas personas se supone que se están coordinando sus acciones, sus transacciones, para, digamos, controlar el sistema. Es decir, no es un sistema... Tan plural, tan libre y tan libre de control como tampoco pretende ser. Se les llama las ballenas a estos, a estos individuos. ¿Vale? Si incluso se considera que hay un señor que tiene en una de las cuentas, eh, se dice que hay una de las cuentas que tiene 980.000 monedas. Multiplicar por el precio del Bitcoin. Miles de millones de euros en Bitcoins. Es decir, este señor. O, o es un señor que es un super traficante de la droga, que te lo ha perdido al río y dice, bueno, lo meto aquí, total, si me lo incautan, no viene el ejército y me revienta mi casa aquí en Colombia, me, me lo funden todo. Si no es un señor de este tipo, si es una empresa, si es un señor que digamos, lo ha ganado sin una actividad digamos, muy ilícita, es una gran apuesta tener miles de millones de dólares en bitcoins. Mañana el bitcoin baja 100 dólares y este señor se ha arruinado. O sea, para que veáis un poquito el, el, la situación en la que nos encontramos. Hay, hay una cosa que me gustaría que, <laughs> que me contaras, a ver qué opinas, Xavi. Eh, hay un, un robot, eh, lo ponemos así entre comillas, que ya está en el, en, en el Danske Bank, un banco de Dinamarca, uno de los más importantes, que ya está gestionando este robot una cartera de patrimonios, la eh, gestora de patrimonios, y ya tiene. 11.500 clientes. ¿Estamos cada vez más confiando en programas informáticos para. bueno, pues para. para el tema de monedas, para el tema de guardar el dinero, gestoras de patrimonios, Xavi. Para toda la economía. Se, se llama Yune. June. El... Luego pondremos algún escenario apocalíptico. Que <laughs> sé que te gustan. No, no es que me gusta. Xavi, eh, en tantos años de radio, cuando Sabiens aún no era Sabiens, que era Infoeconomía, y cuando antes de Infoeconomía era el código CTH, está claro que lo que aquí hablamos es cuestión de tiempo, tiempo terrestre, acaba sucediendo. Puede ser, puede ser. De hecho, el Bitcoin... Y es un poco la aportación que sí que os hago hoy, ¿eh? que es una consideración quizás que es la pieza de puzzle que he conseguido juntar yo, tal cual me siento Es el Bitcoin tiene una, una diferencia. Yo le he visto una cosa que me escama mucho. Independientemente de que el Bitcoin sea muy nuevo, amenaza el sistema financiero global. Obviamente cuando la sociedad avanza, hemos pasado del trueque al papel moneda, luego el papel tarjetas de crédito, en principio las monedas estaban basadas en oro y ahora están basadas en, en, en los bonos del Estado y el futuro de la economía de un país. Ahora tenemos una criptomoneda que sale a la bolsa, es decir, la economía es algo cambiante, porque la sociedad obviamente le daba valor a cosas diferentes a medida que evoluciona. Por lo tanto, en ese sentido no me asusta el hecho de que la, la sociedad evolucione hacia una nueva economía, hacia un nuevo sistema de comercio, pues más parecido a lo que series de ficción como Star Trek, donde no hay dinero. Vale, o bueno, en otras que se hablan de créditos y nadie tiene dinero realmente físico sino que te descuentan créditos de cuentas virtuales que llevas por ahí y esas cosas pues digamos que esas visiones ya las veo como muy próximas no es decir ya los pagos por el móvil eh, digamos el incluso poder llevar un biochip implantado que lleva tu cartera electrónica es decir todo eso ya estamos yendo hacia ello pero a mí me suscita una, una, una grave preocupación una noticia relacionada con el bitcoin y que yo os quiero enlazar hoy si tú tienes un billete en el bolsillo, Ferran, o una moneda, ¿cuánto cuesta mantenerla en tu bolsillo? ¿Te cuesta algo? No. Está ahí. Está ahí. La moneda es de metal, tuvo un coste de producción en una fábrica, se acuñó, y a partir de ahí no tiene un coste de mantenimiento, ¿verdad que no? Uh -huh. El billete lo mismo. Se pueden degradar los materiales con el tiempo, ¿vale? Antes el billete, quizás, y las tintas que no en la moneda, pero tiene una vida, una esperanza de vida bastante bastante larga todavía podéis encontrar por pues, los que seáis españoles billetes de pesetas que ya hace tiempo que pasaron la mejor vida y siguen estando en un estado perfecto quiero decir no es una cosa que desaparezca de la noche a la mañana de hecho tiene más duración que, que la vida útil de los datos en un CD que son 45 años por ejemplo es decir el, el dinero dura mucho una vez fabricado verdad que sí ese dinero obviamente podría cambiar de valor ahora un billete de mil pesetas en España pues no vale mucho por no decir que no vale nada vale la, el billete de 10 euros, obviamente, pues en su principio valía mucho cuando estábamos en proporción 2 a 1 con el dólar. Ahora vale menos, porque ya estamos en proporción 1 a 1 con el dólar, cosa que los Estados Unidos siempre han buscado. Y puede ser que en un futuro valga menos, porque a lo mejor luego por 2 por euros nos dan un dólar. Pero el dinero, la parte física, la que tú tocas, la tangible, está siempre ahí. ¿Qué pasa cuando tienes una moneda que necesita y requiere de energía para ser mantenida? Y mucha. Las ecologistas. Decían que el Bitcoin podría ayudar a, a digamos a, a, a mantener o, a, o ayudar a la mejora del medio ambiente. Y sin embargo, los datos que, que yo tengo me, me están diciendo de que se estima, obviamente todo esto es muy complicado de estimar, y en busca de información sobre el consumo electrónico, el, eléctrico, perdón, de ciertos aspectos de nuestra vida, pues se va a encontrar una sorpresa, porque precisamente los datos energéticos de todos los países son cuestión de seguridad nacional. Así que no se publican. Sino que solo se pueden hacer estimaciones Por el número de centrales, por lo que ganan Un poquito esas cosas, ¿no? Se estima que la red de, del Bitcoin eh, eh, El año pasado Tuvo un consumo de 31,25 teravatios hora Esto es una salvajada ¿eh? Esto es el 0,14% Del consumo global Del planeta Hay, hay un, es hay un dato Hay un dato, Xavi, aproximadamente Para que la gente que se haga la idea El consumo de energía del Bitcoin es superior, por ejemplo, a países medianos, ¿eh? lo decimos así más o menos, como Serbia, Irlanda o Marruecos. El consumo de energía de mantenimiento del Bitcoin. De mantenimiento. Estamos en... hablando de mantenimiento. Es decir, sin esa energía, si la energía se apaga, el Bitcoin desaparece. Porque si mi ordenador no se enciende... Ahora vamos yo a... Yo dar... no tengo Bitcoins a los que acceder. Xavi, una pregunta. Que se haya disparado tanto el consumo eléctrico, la factura de la luz, ¿podría estar asociado a esta cuestión que ahora has abierto la caja de Pandora? Asociado no. El consumo, más de la mitad del consumo de todo el planeta se gasta entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Es decir, los países industrializados. El consumo de fábricas e industrias supera con creces el consumo del Bitcoin. Una central nuclear da gigavatios de, de, de potencia hora, o sea, unos teravatios no es, es algo, digamos, una central hidroeléctrica grande o una térmica grande. El, la cuestión no es tanto el cuánto consume, pese a que hay una estimación, ojo, que dicen que con la progresión actual, porque sabemos que hay progresiones que son aritméticas y otras geométricas, para los que no seáis avanzados en mates, las aritméticas se van sumando: 2, 3, 4, 5. Las geométricas se van multiplicando: 2, 4, 8, 16, 32. Se estima que para febrero del 2020, con la progresión actual, el Bitcoin puede equiparar y gastar el 50% de la energía del planeta. A ver, a ver, es una burrada, obviamente. Pero lo que sí que está claro es decir: el Bitcoin tiene una cosa que es un factor importante: el precio de la energía. El precio de la energía ahora mismo está definiendo todos los precios de consumo del mercado. Todos. Porque no solo hablamos de la energía eléctrica que nos ilumina las, las bombillas. El petróleo es energía. El gas es energía. Calefacción, combustible, transporte, barcos, aviones, coches, camiones. Todo está definido por el consumo energético que cuesta llevar las cosas del punto A al punto B o encender un aparato u otro. Tenemos un dinero que cuesta dinero. Ojo. Fijaros a dónde vamos. Si realmente el Bitcoin tiene que acabar con la economía actual, con el control de los sistemas gubernamentales y de los supranacionales de la economía en pro de una moneda controlada por Dios sabe quién, que estará muy interesado en controlarla, el que más tenga puede ser. ¿Vale? Pero imaginemos que nadie tiene tanto que digamos dinero como para poder tener un control significativo. Imaginemos que sí, que toda la propiedad, todo el mundo tenemos Bitcoins y que todos negociamos con ellos, pero tienes un dinero que, que va perdiendo valor de forma intrínseca en el sentido que necesitas mantenerlo. Si yo tengo una cartera con 100 bitcoins y lo aguardo allí durante 10 años, cuando la vuelvo a abrir no tengo 100, porque el gasto que he tenido que hacer, por así decirlo, no yo, el sistema produce un gasto. Los mineros de bitcoin, ¿vale? Yo me hago esta, vamos a esta ya al microcosmos del que mina bitcoins. El que mina bitcoins y todos los que os gusten los juegos y el hardware sabéis que las tarjetas gráficas de ciertos modelos y fabricantes van muy solicitadas porque se utilizan para minería, no para jugar. Y se ponen ordenadores con muchas tarjetas gráficas donde esas tarjetas gráficas lo que se dedican a hacer es exclusivamente minería de bitcoin. De hecho, tengo incluso un amigo que, que ayer, bueno, hace una semana, me hizo una reflexión de que ciertos modelos de tarjeta parece que ya están hechos no para jugar, sino para hacer minería. Ya solo falta que nos la empaqueten y digan tarjetas para hacer minería. Pero para hacer minería... Recuerda a las personas que acaban de incorporarse al programa que es hacer minería. Eh, hacer minería es eh, prestar nuestro ordenador para que forme parte de la red de Bitcoins y valide todas las transacciones de Bitcoins que se realizan en el mundo. A cambio de formar parte del sistema de validación, yo recibo una pequeña compensación en Bitcoins por, cada, por, ese, por, por tenerme activo. Por lo tanto, una persona que hace minería necesita dejar el ordenador encendido 24 horas al día, 24 horas al día conectado a Internet para que esas transacciones se validen a través de su máquina. Señores, en tu casa no sé, pero en la mía yo internet lo pago. Y la luz del ordenador la pago. Para Entonces... poder ganar dinero tengo que gastar dinero. Ese dinero tiene un coste de mantenimiento. Las carteras electrónicas se están manteniendo. Quizás yo pago mi ordenador y no lo enciendo hasta 10 años después, como decía, pero a los que han tenido el sistema encendido eso les ha costado dinero. Y ese dinero hay que pagarlo. Hay un dato para el 2020. Eh, se consumirá el 100% de electricidad mundial, influenciado buena parte quizás por este, esta criptomoneda. ¿El futuro, ¿El futuro de esta moneda a qué niveles puede ir asociado? Si, o sea, tú puedes tener una moneda que se escape a todo control, pero de alguna manera el control te vendrá implementado por el consumo energético. Por supuesto, si la demanda energética, realmente esta previsión se cumple. Perdón, y el Bitcoin resulta que, que consume esas ingentes cantidades de energía, significa que la demanda aumentará. Y si aumenta la demanda, aumenta el precio. Si el precio de la energía se dispara por la demanda, todo es más caro. Y el Tú... Bitcoin, obviamente, se tiene que ver afectado, porque el que tiene que hacer minería, si yo me gasto 5 euros en electricidad e internet para al día, pues vamos a poner una hipótesis, y resulta que a mí me compensan pagándome tres euros en bitcoins, oye, eso no se es hace minería, es hacer el tonto. Cuando llega ese punto donde ya se aproxima y el beneficio del minero es muy poco, el minero cierra la mina. Si el minero cierra la mina, cae la red de bitcoin. Si toda la red de bitcoin cae, cae la moneda. La, el bitcoin... En gran medida, en mi opinión, se mantiene porque es rentable para los mineros, porque ganan dinero y pese a que tienen que pagar las líneas de internet y pagar la electricidad de sus máquinas, todavía les sale a cuenta y ganan algo. Que depende de cuántas máquinas tengas. Y cuántas, y aquí viene el secreto, cuántas transacciones puedas gestionar, la potencia de tu máquina, cuántas más tarjetas gráficas tienes obviamente digamos que más te dan. Y si tú tienes un supercomputador en horas libres en una universidad que por las noches hace minería, ese ordenador en ocho horas hace lo que otro señor en cuatro meses. Porque el sistema lo que necesita es capacidad de proceso. Es decir, por ahora sale rentable, pero ¿quién tiene la llave al final? ¿Quién tiene la última llave, el botón de apagado? Señores, las energéticas. ¿Y con quién están asociadas las energéticas? En todos los gobiernos de los países industrializados y no industrializados, con los gobiernos. Xavi, ¿crees que hay un...? Porque quien diseñó el Bitcoin, esta mente privilegiada, digámoslo, eh, calculó el coste energético, calculó el coste oculto de esta criptomoneda, porque claro, a más consumo energético... Más pobreza energética a más pobreza energética, más riesgo de desestabilización social. Y aparte, cada vez más, por suerte, la sociedad es más sensible con el medio ambiente, que continúo diciendo que cuántos ministros de medio ambiente aún no les he visto plantar un solo pino en la montaña, pero bueno, este es otra historia. Claro, se está de alguna manera arriesgando la naturaleza, el medio ambiente. Eh... Ahora aquí, lo siento, Ferran, porque tengo que hacer una aportación muy personal. <laughs> aquí ya me ha tocado fibra. Porque dice lo siento, Sabía que ha sido un programa muy democrático? Desde por luego, favor. pero digamos que ahora ya me salgo de la línea quizás un poco más, más objetiva y me voy muy a lo subjetivo. Cuenta. Cuando nosotros como ciudadanos aceptamos, y me voy al ejemplo de España, que un señor que primero nos promueve o nos premia por tener energías alternativas y luego nos pretende cobrar por el uso del sol, y no seguiré, Vale, todos creo que si sois de la península sabéis de quién individuo hablo, del señor del Talante. El sol no es de nadie. Tienes un reactor de fusión nuclear gigantesco y fantástico ahí arriba en el cielo. La energía, lo que hay que hacer es tirar de solar, tirar de renovables y tirar de la energía limpia. Pero, sí. Pero nadie le interesa porque esa no nos la pueden cobrar. Yo me acordaré siempre, porque lo hemos hablado tuyo mil veces, Ferran, de que Nikola Tesla ya inventó la carga eléctrica por inducción. Ya inventó con esa torre en Wickelfield, e intentó que la, la electricidad estuviera en el ambiente y los electrodomésticos no necesitaran ni enchufes y se, digamos que funcionaran solo por la electricidad que había en el ambiente. ¿vale? Y demostró que podía ser así. Encendió bombillas a 35 kilómetros de distancia de esa torre, solo enroscándolas en el suelo. Es decir, ese señor ya demostró que la energía se puede transmitir y se puede radiar, pero le dijeron, no señor, esto no conviene, no se le puede poner un contador. ¿Quién se le quedó la patente? ¿Vale? ¿No fue Westinghouse? Ahí está. Ahora nos están vendiendo cargadores de inducción para móviles que tienes que poner el móvil al lado. Este señor ya encendía bombillas a 30 kilómetros hace un siglo. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Pero no se le podía poner un contador. Al sol no se le puede poner un contador. Y ese es el gran problema. ¿Cómo puede ser Xavi, por ejemplo, que a un campesino que tenga dos placas solares, que le pueda mantener un poquitín de agua caliente? Eh, y, igual que podría ser una comunidad de vecinos, una ciudad, una fábrica, una empresa, una pyme, es igual. No puedes tener unas placas solares que te... Como, como si fueras un productor de energía, como si fueras una central. Eso es vergonzoso. Eso sí es para pegarle a algún político. Señores, el sol es de todos. Acabarán a, 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 digamos, cobrándonos por respirar. Señor eh, Elon Musk, es un gran peligro. Es un gran peligro para muchos gobiernos, porque precisamente él lo que quiere vendernos es un futuro de energía donde las energéticas ya no tienen cabida. Si sus placas solares, si sus baterías de litio, de litio esas, esas eh, digamos, eh, baterías de estado sólido que nos están prometiendo para los coches eléctricos funcionan, ya no tiene sentido comprar ni una sola gota de, de gasoil ni de gasolina. Pero eso mismo sería aplicable a la calefacción, a la maquinaria industrial. Imaginaos que tienen que ir empezando a cerrar todas las centrales eléctricas, porque no hay demanda. Porque la gente es prácticamente autosuficiente en un 70-80% a nivel energético. Porque tenemos un señor, se ha llamado Sol, que nos da la energía gratis. Así que el coste energético es un, una falacia, un artificio del sistema actual de, de capitalista que nos quiere tener atrapados por el consumo energético, porque nos quieren hacer creer que solo hay una forma de generar energía, que es la que ellos nos pueden vender. Xavi, una cuestión. Por ejemplo, ya decía un, un ingeniero que teníamos de colaborador aquí en el programa, estaba puesto ya en las energías renovables y, y acabó bastante con crisis de angustia, ¿no? Y decía ya hace muchos años que la factura de la luz resulta aquello que hacíamos ya de pequeñines, ¿no? Que se decía en casa, oye, si no estás en la habitación, cierra la luz. Dice, esto no tendrá sentido porque el coste fijo será tan alto que tengas la luz encendida o apagada, casi será invariable. Y estos días corría por las redes sociales... Una factura, un consumo de una casa, subía a unos tres euros y pico el consumo real y hasta los cuarenta y pico euros eran impuestos. ¿Cómo puede ser esto? No, ¿no? ¿Cuánto pagamos de impuestos por la gasolina? Es, la, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El sistema, y aquí es un poquito también al Bitcoin, y volviendo al Bitcoin, es una amenaza para los estados. Si los estados pierden eh, y, y su fuente principal de financiación, que son los impuestos, y no penséis que es la declaración de la renta donde todo el mundo intenta que le salga a devolver y esas cosas, no, no. Son los impuestos sobre los bienes eh, esenciales. Aquellos bienes que se supone que son de, de, de derecho de tenerlos, eh, la alimentación, la, la, el combustible y demás, ahí es donde se está grabando, ahí es donde se está ganando dinero. Si ya el dinero resulta que lo pierdo el sistema financiero y encima la energía la energía no me pagáis impuestos por ella porque os la producís vosotros el gobierno se desintegra ya no hay dinero para mantenerlo ojo no hay dinero para mantener los gobiernos de ladrones que hay hoy por hoy a lo mejor aparece otro gobierno más ecológico más sostenible donde el señor que va allí al más puro estilo romano no cobra por hacerte político cosa que me el sistema romano vale pero claro es que un político hoy día si no mete mano en la caja parece imbécil bueno los países del Mediterráneo, nosotros los nórdicos al igual son un poquito más eh, conscientes de lo que son. no Allí si meten la mano a la caja hay, hay un cebo que les engancha bien la bueno, mano. Bueno, yo me acuerdo de una noticia que leí de una, de una diputada, no sé si era noruega o sueca, que se compró unas medias eh, con la tarjeta del, del partido o del parlamento, un euro y pico o dos, pues se la habían roto y tenía que ir a la ponencia y no quería ir a la mujer con una carrera y tuvo que dimitir. Aquí en, en algunos países mediterráneos se mueren de la risa. Y dices, por un euro, está loco, que aquí mil millones y aquí no pasa nada, y ni dimite siquiera. Entonces, a ver, un gobierno, los gobiernos actuales, el sistema funcionarial, todo eso tendría que sufrir una profundísima revisión solo por estos conceptos, la existencia del Bitcoin o que Tesla empeciera a vender placas solares que realmente pudieran autobastecernos. Eh, pensar que, que el tema energético... Aunque parezca una tontería muy nimia, puede desintegrar la sociedad tal como la conocemos. Porque la energía es lo que está sosteniendo a los gobiernos actuales, la venta de energía. Y hay otras formas de obtener energía. Podríamos ir con coches con gas brown, ¿no? Con gas, con butano, como ya habían, pero... Gas brown, sol... me refiero, Xavier, haciendo una electrolisis del agua fraccionando y separando las dos moléculas de hidrógeno y la otra de oxígeno, la de hidrógeno a demanda, porque hemos visto un coche en prototipo, una Mercedes Vito, que funcionaba con agua así, y, y dices, oye, con el agua que hay en el planeta, en los océanos, ¿no sería mucho mejor? Y parece que sea tabú, un tópico, o hay algo, algo extraño ahí detrás. ¿verdad? Bueno, disociar el agua y tener hidrógeno siempre tiene un riesgo, que es el hidrógeno, que es un poquito... Explosivo, <laughs> esa cosa, con lo cual lo hace un poco, digamos, de riesgo, pero sigue diciendo, tenemos el sol, tenemos energía geotérmica, tenemos el viento, y, y sí, que el problema que tenemos hoy día simplemente es que la energía solar, la energía eléctrica, las pilas, ¿vale? Con todos los desarrollos que tenemos, parece que todavía no hemos podido hacer unas pilas que sean capaces de almacenar la energía sin degradarse ellas solas con el tiempo y perder la energía almacenada, es decir, no podemos almacenar indefinidamente. En una pila la energía. De hecho, si vosotros tenéis una, una pila y la dejéis al aire durante meses o años, ella misma sola se oxida, sabéis que se salen los ácidos de dentro, es decir, porque ella sola se está degradando con el oxígeno de la misma atmósfera. Entonces, el, el gran problema de la, del almacenamiento de la energía es, digamos, la, la gran piedra angular con la que todavía nos topamos en el uso de la, de la solar. Pero eso tiene dos soluciones: una, o muchas baterías. O baterías de muchísima capacidad y acepto la degradación, porque, ¿sabes qué? Que a la mañana siguiente vuelva a salir el sol. Y, Xavi, hay una cuestión, ¿no? Eh, y esto nuestros amigos, que tú también compartiste mesa con un gran maestro lama tibetano, eh, practican el tumo tibetano, ¿no? Cómo aprovechan su propia fuente de energía corporal para mantener una temperatura óptima despiertos, es decir, de forma consciente, y. Desde el subconsciente, cuando duermen, se la activan también y por eso están a 4.000 metros, pues sin calefacción y durmiendo plácidamente. ¿Crees que prosperarán el aprovechamiento del, de la energía corporal para retroalimentar prendas que nos mantengan el confort y apagar de una vez las calefacciones de casa, por ejemplo? Y para cargar dispositivos eléctricos. Estoy convencido. Somos, es, esto está aquí, ¿no? Somos, bueno, ya es que Matrix, somos pilas, somos pilas andantes. Eh, nosotros somos unas pilas con la capacidad de convertir materia orgánica, eh, bocatas, comida, lo que sea, en energía. Y esa energía la podemos emplear en movernos, en, eh, en, en mover cosas, es decir, la podemos convertir en energía cinética, somos un motor. Entonces, eh, obviamente ese calor que desprende, porque todos sabemos que todos los motores son bastante ineficientes, todos los que generan movimiento, incluido el ser humano, y gran parte de la energía siempre se disipa en forma de calor. Obviamente ese calor, una vez atrapado <coughs> en una prenda, por ejemplo, como tú bien decías, podíamos dejarla atrapada adentro, como hacen los trajes espaciales, como hacen muchos trajes de supervivencia que hay militares para el desierto y demás, para las noches son muy frías o, eh, digamos, convertir ese calor de alguna manera eh, en electricidad y cargar dispositivos o, eh, o generar electricidad a partir de nuestro propio calor. De hecho, señores, una central térmica es lo que hace. No nos tenemos que instalar una turbina en la cabeza, pero la, el concepto de una central térmica es quemar carbón y utilizar ese calor para generar electricidad. Por lo tanto, sacar electricidad del calor ya sabemos hacerlo. Ahora hay que hacerlo a una escala mucho más pequeña No podremos sacar gigavatios A menos que no vaya muy quemado Si me permitís el chiste Pero sí que puedes sacar unos milivatios de potencia Y eso a lo mejor es suficiente para Es suficiente para ciertos circuitos electrónicos O gadgets o, de, o relojes O cosas por el estilo Hombre Xavi, y si detrás de todo pensamiento A una frecuencia determinada Puedes enviar una carga energética Imagínate que puedas compartir Incluso tu propia energía Una cuestión Xavi Elon Musk es Nikola Tesla reencarnado. Déjame darte el dato, lo acabo de mirar hace un segundo. 140.758 visualizaciones de este programa que hicimos, magnífico, y que está por los tiempos de los tiempos mientras exista YouTube en nuestro canal Sabiens de YouTube. Vaya pedazo de éxito de programa y tengo que felicitarte una vez más. Xavi, pero cuando hablabas de Elon Musk hace un ratito, ¿crees que...? Y como asesor de Donald Trump en determinadas cuestiones tecnológicas, ahora esta noticia que sí, se está desacreditando Donald Trump, porque bueno, es una persona más que peculiar, esto lo tenemos claro, pero detrás no hay una jugada táctica que ahora vuelva a querer enviar seres humanos a la Luna como puente para colonizar Marte, que es uno de los objetivos de Elon Musk. Xavi, aquí hay mucha... Cosa Ahí, que, que esta, no sabemos, pero misma, que podemos intuir, ¿verdad? Esta misma declaración la, le, la leí ayer, donde Trump decía que iban a llegar a la Luna y a Marte antes que Elon Musk, ¿vale? Eh, el hecho de que. Pero sí, Elon Musk, Musk y es asesor. Bueno, es asesor, mmm, ya sabemos lo que le sirven los asesores al señor al señor Pelodo Pelo Naranja. Eh, la cuestión, la, la próxima carrera del espacio, esta sí es una. Va, una predicción de estas que os hago. El espacio, y recordar que Carl Sagan tuvo muchísimo que ver en que no se militarizara el espacio, ya en la época de la Guerra Fría, ¿vale? cuando Reagan iba a lanzar su programa de la Guerra de las Galaxias, fue Carl Sagan y algún, algún compañero más que cuando explicaba lo que eran <coughs> las consecuencias de un invierno nuclear, <coughs> perdón, digamos que se, se echaron atrás todos los líderes mundiales y dijeron, ostras, que aquí no gana nadie. Vale. aparte de que Sagan, pues, pues ya estaba en contra de, la, de las armas de la guerra, de la militarización, la próxima carrera espacial que va a vivir la humanidad va a ser sector privado versus sector eh, gubernamental barra militar. El primero que llegue allá arriba y se posicione, tendrá acceso en primicia a una cantidad de recursos, nuevas tecnologías y digamos una cantidad de posibilidades para el futuro de la humanidad, que quien las controle obviamente y ya no solo por el dinero, tendrá un poder de facto terrible, que obviamente creo que Trump se ha dado cuenta que si su país, su imperio que se está desmoronando, quiere seguir estando en la cresta de la ola, necesita ser el primero en llegar a esos sitios. La cuestión es: ¿tiene la NASA, y con todo lo que implica, la capacidad, el impulso y la capacidad económica, porque obviamente va por subvenciones, que tiene Elon Musk? Que puede arrastrar con él a mucha a gran parte del sector privado y ha demostrado y ha hecho lo que no ha hecho la NASA hasta ahora utilizar cohetes para mandar cosas a la órbita y volver a hacer aterrizar el cohete en tierra de pie. Y no una, cuatro o cinco veces lleva ya. Y reutilizar el mismo cohete. Nada de lanzaderas, cohetes que aterrizan de culo otra vez. Así de claro. Este señor no vende humo. No vende humo. <laughs> la prueba en el proyecto del hiperloop después de que si se iba a ir a Rusia, Estados Unidos, a final, Estados Unidos pasa por el aro, digamos, invierte y cree en él, y van a hacer el primer tramo de hiperloop. El tío nos demuestra que a nivel de cohetes eh, aeroespaciales, pese a que, eh, digamos, la NASA tuvo la ventaja de todo el trabajo de Von Braun, ya los ha superado en, en el uso de cohetes y poner en órbita, y se posiciona como empresa privada que pone un montón de cosas en órbita. Y no necesitas recurrir a si la NASA te lo quiere poner o no, porque esa es otra. Si tú eres China o Corea del Norte, vete a la NASA que te ponga un satélite en órbita, a ver qué te dicen. El sector privado quizás no tiene esos eh, condicionamientos morales. A mí, mientras me pagues, te lo pongo. Los coches, las fábricas que tiene de baterías, <coughs> aquellas ciudades de baterías que ya anunció. Eh, la pintura que anuncia para las casas que va a ser un panel solar en forma de pintura. Cristales que ya se están colocando en muchos rascacielos que son paneles solares. Este hombre viene a revolucionar, a revolucionar el mundo con tecnología y tiene la capacidad para hacerlo, que básicamente es su fortuna valorada en más de 28 mil millones de dólares, más todo lo que genera. Los Tesla, que sí, que estás loco, que pierdes dinero. ¿Cuántas marcas hacen coches eléctricos full ahora? Todas, prácticamente. Todas. Hoy pues sí que está loco, ¿no? Que todas están haciendo coches eléctricos. Pues tan loco no estaba. Es decir, este señor, donde se meten los negocios y, bus y buscar y veréis cómo empezó, PayPal, es invento suyo. ¿Vale? Muy inteligente, ¿eh? porque dijo: Necesito primero un banco. ¿no? ¿No, no? Aquí que hemos hecho un seguimiento desde que empezó a aparecer en, arriba en el escenario Elon Musk, ves que es muy inteligente. Primero necesitas dinero, un banco. Después necesitas meterte en, las, en el campo de las energéticas. Y hablábamos si era Nikola Tesla reencarnado <laughs> y si había un plan maestro de Elon Musk para cargarse todo. Lo que estaba establecido que consideraba él, y bajamos en el tiempo Nikola Tesla, una injusticia social. Eh, para lo muy rápido, que sé que nos queda poco tiempo, Ferran, Tesla, que tuvo sus más y sus menos con, con Edison, estuvieron pegando, que se corriente alterna, corriente continua, eh, cada uno tenía un mecenas, eran unos brillantes eh, ingenieros que estaban supeditados a la codicia de grandes magnates. Que intentaban rentabilizar y comercializar los inventos de sus mecenados, ¿vale? de sus protegidos, llámalo como quieras. Y aquello que no se le podía poner un contador, como he dicho, eh, no era útil. Tesla, eh, perdón, Elon Musk, eh, a diferencia de Tesla y de Edison, él no es un inventor. Él no es eh, un genio que haya revolucionado porque sea un superingeniero. Es precisamente un inversor que se ha dado cuenta que eso que otros descartaron, llevado al extremo, da mucho más dinero que lo que se pudiera haber nadie imaginado. Xavi, ¿te parece? Y él está haciendo una apuesta y está apostando toda su fortuna y su. lo que tiene, a una baza, que si le sale, lo posiciona como quizás el empresario más grande de todos los, de este último siglo. Xavi, el martes que viene contigo me gustaría <laughs> profundizar más en esta operación espacial, astronómico-espacial del plan secreto de Donald Trump que hay mucho más de lo que se aparece que lo que aparenta y de lo que podría haber. porque este hombre no deja de ser un empresario y busca y un tiburón que además sabe dónde están los beneficios y ahora porque ahora... no ha llegado hasta ahí vendiendo hamburguesas eso ¿no? seguro sí sí y por posición ahora por mucho que le gusten <laughs> puede tomar decisiones gusten o no pero de proyección porque lo que está claro es que el planeta Tierra se está agotando y necesitamos no sé si es bueno o no ir a otros mundos bueno yo pienso que no que habría que arreglar este pero lo que sí que está claro es que en otros mundos en la, la luna sobre todo si llegas al cinturón de asteroides o en Marte podemos encontrar podemos encontrar cosas muchos muy diferentes sorprendentes es lo Chavi, que tiene la exploración decía agotando porque cada vez más están sucediendo cosas y entre una de ellas son extraños sonidos que proceden de no se sabe dónde ni por qué. Como siempre, compañero, un placer tenerte aquí en estos estudios, todo para ti, eh, con tu agua fresquita, tu talante, tu talento, y cómo aprendemos todos de todos, porque lo bueno es que aquí estamos compartiendo. Bueno, eh, me gustaría que sobre todo alguien se lo hubiera aclarado un poquito lo que es el Bitcoin y sobre todo pues, eh, eh, que consigáis emitir un juicio de valor. El Bitcoin está ahí, las monedas virtuales están ahí, y usarlas o no como todo, al final será decisión vuestra, si queréis confiar en el papel moneda o no, y creo que hay que estar muy informado de lo que significa o no estas monedas virtuales, los riesgos, las ventajas y pues. tanto que sí. Como siempre, y Chavi, muchas gracias. Saquen sus propias conclusiones. Correcto, compañero. <laughs> amigos y amigas, amigos y amigas, como siempre, un placer. La compañía es mutua, no lo olvidéis. Sabiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.